Si hay un lugar de México que yo elegiría para vivir después de una pandemia mundial, es sin duda Monterrey. Y si quiero hacerlo a lo grande, obviamente será en San Pedro Garza García. Sí, ya sé, te suena muy muy fresa, pero quiero tirarle a lo grande. Tienes que poner los objetivos altos porque te mereces vivir como rey o reina. El cielo es el límite. Y vivir en medio de lujos debe ser tu objetivo. Esta es la ciudad chingona de Latinoamérica y aunque la vas a disfrutar en este video con un toque de soledad, créeme, tiene mucha vida. En cuarentena el objetivo es encerrarte. Pero ¿qué tal si la casa escogida no tiene techo y está en ruinas? En medio de una montaña aparte. Pues la experiencia es más que original, ¿no crees? Te presento la casa del general. Fue construida allá por 1936. Y cuando entras aquí se siente una vibra muy extraña que te hace pensar cómo era la vida en el pasado y te transporta a la lejanía de esta montaña. Andreu Almazán fue originario de Guerrero y esta es su lujosa guarida. No te voy a contar su vida, pero sí quiero que imagines qué se siente dormir una noche aquí en sus aposentos. Ok, no te voy a mentir. Estar en este lugar se siente súper culero. Me da risa cuando la gente no cree en fantasmas. Esto no es cuestión de ciencias, my friend. Esto se trata de vivirlo. El general era una de esas personas propensas a crear enemistad y aquí se siente su vibra negativa. ¿No me crees? Te invito a que vengas. Por cierto, ¿no te parece que la naturaleza está más viva últimamente? He estado reflexionando y tengo miedo que estemos cerca de un reseteo humano. Hemos jodido tanto el planeta que las leyes universales nos están cobrando el daño. A estas alturas del video ya me gané tu dislike porque me he desviado totalmente del tema, pero no olvides que este video lo edité en medio de una tragedia mundial. Tú nomás sígueme el rollo y suscríbete. Monterrey es la onda. Y por favor no dejes comentarios de mierda exaltando donde vives. Tenemos que reconocer cuando un lugar es pro. Y esta ciudad, mis respetos. Ante la tragedia puede verse intimidada, pero no pierde su glamour. Aquí da gusto vivir. Aquí da gusto sentir la noche. Hay cosas que al inicio parecen juego de niños, pero si seguimos alterando la naturaleza, ya no seremos los líderes del planeta, ¿eh? Yo solo digo, tú sabrás qué onda. Monterrey, Monterrey, qué bella eres. Algún día voy a regresar sin verte atribulada con una enfermedad que trae el mundo de cabeza. Se vienen tiempos mejores, la vida sigue, los sueños se hacen realidad cuando son tan fuertes que podemos dibujarlos en el aire. ¿No tuve las palabras correctas para descifrar mis deseos para un futuro? Al final de esta escena solo quiero que disfrutes las imágenes y pintes en tus objetivos
un mundo perfecto en el norte de México. Suscríbete, no importa que el viaje se termine, seguimos siendo familia.